guapísimos y guapísimas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. En esta ocasión, como les mencioné en el videito anterior, vamos a hacer el review de esta bella colección de Yabu de la marca Acrylove que me envió Karina Knights en un intercambio que hicimos en el swap de duendes de mi amiga Sinore. Aquí les estoy mostrando cada uno de los acrílicos. Este es el primero, que son accesorios, que son decoración. La primera sorpresa que me llevé fue esta, que viene con sello. Eso es bastante bueno porque no se tira absolutamente nada, ni la decoración, mucho menos el acrílico. Entonces ese ya es un punto muy bueno para la marca, porque muchas marcas no vienen con sello. Entonces eso es genial, sobre todo como en el caso de los que enviamos a otros países, o a la República o así, no se desperdicia absolutamente nada. Aquí ya abiertos nuestros acrílicos, miren qué bonitos. Sin querer le atinaste, mi bella y guapísima Cari. A mí me encanta el tono rosa, sobre todo rosa fuchsia y lo que es el tono flamingo. Aquí vamos a empezar con los swatches del segundo frasquito, que es el primer acrílico. Es el acrílico que es un tono Gold Rush, que prácticamente viene siendo un palo de rosa. Es muy muy lindo, aquí se los muestro, y es un tono sólido. Entonces pues es un plus para esta colección porque viene muy variada. Trae un accesorio, trae un tono sólido y trae tres tonos con decoración. Aquí estamos acomodando sutilmente nuestro acrílico de manera flotadiza para colocarlo perfectamente en la superficie y que quede de una manera uniforme. Miren qué belleza de tono, realmente me gustó. Viene muy pigmentada la colección, viene muy pigmentado el acrílico, entonces se maneja muy bien. Si ustedes sienten que es demasiado pigmento, lo único que pueden hacer es agregarle un poquitito más de acrílico cristalino y queda súper súper manejable su producto. Entonces aquí estoy colocando una siguiente perlita y lo barremos de medios hacia cutícula. Ya listo nuestro acrílico, vamos con el siguiente tono. Lo estaremos colocando en un display para ir posicionando cada uno de los tonos y ustedes los puedan apreciar de una mejor manera. Mientras hacemos esto, les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, cliquear la campanita de las notificaciones para que así, cada que subamos videito, puedan acompañarnos, que nos dejen sus sugerencias, sus comentarios, para nosotros es muy muy importante, y por favor que compartan en sus redes sociales, de esa manera nos ayudan muchísimo y se los agradecemos infinitamente. También, por favor, si es posible, déjenos su dedito arriba, que es un bellísimo like. Y bueno, continuando con el videito, ya estamos con el swatch del siguiente acrílico. Este acrílico es un Prom Night. Es un tono rositas, es dulcecito, muy bonito. Tiene accesorios de decoración, pero son muy sutiles, se manejan muy bien, no está saturado. Y son accesorios muy, muy pequeñitos. Tiene mini glitter, colita de sirena pequeñita y sobre todo, como se puede percibir en la imagen, tienen tonos tornasolados. Entonces esto lo que le da es muchísima luz a nuestro acrílico. Vean qué fácil se manejan. Me gustó mucho la marca, yo no la conocía, me refiero a que no la había yo adquirido, no la había tratado, no me llamaba la atención, para serles honesta. Pero esta fue una muy buena oportunidad para conocer la marca de primera mano y tener mi opinión. Me agradó. Entonces, pues es lo único que yo les puedo decir. Me gustó la marca. Está muy, muy padre. Y les digo, si ustedes sienten que no se maneja del todo bien, porque a veces viene saturada de pigmentos, no solamente esta, muchas marcas. Entonces, la única manera de hacerlo más manejable, pues es agregándole un poquitín de acrílico cristalino y queda perfectísima. Pero miren, si sí se maneja súper bien, se van colocando los accesorios de decoración y con una siguiente perlita terminamos nuestra uñita. El tono es muy firme, muy bonito, y las decoraciones también no se pierden, o sea que trae un toque de cristalinidad
y queda muy muy bonito nuestro acrílico. Mientras continúo haciendo esto, les comento, mis guapísimos y guapísimas, que les tengo varios videitos pendientes. De hecho, ya los tengo grabados hace mucho tiempo, pero bendito Dios, ha habido muchísimo trabajo, entonces se quedaron ahí en espera. Están grabados, pero no están editados. Entonces, poco a poco les iré subiendo, alternando videos de reseñas con videos de diseños. Hay varios videos de reseñas que me han solicitado, entonces estoy trabajando en ellos. También estoy trabajando en videitos de teoría para que aportarles un poquito más, sobre todo a las chicas que van iniciando en este bello mundo, que desconocen algunas cosas. Si a ustedes también les funciona, pues yo más que encantada. Este fue el primer videito de reseña, que fue la adquisición más reciente de colección. Entonces aquí está, pero les digo que ya está en el horno prácticamente. Bastantitos diseños, más bien los iré subiendo poco a poco, y se darán cuenta desde cuándo están grabados por el diseño que traigo en mis uñas. Aquí estamos acomodando de manera flotadita nuestro acrílico. Es un tono fucsia, literal, muy muy bonito. Y también trae decoraciones muy muy sutiles. Este tono se llama Cotton Candy. Está muy muy padre. Miren qué bonito brilla. Les digo que como trae decoraciones en aurora boreal, eso le da muchísimo luz y brillo a cada uno de los acrílicos. Y no viene tan tan saturado de pigmento, porque cuando vienen tan pigmentados, tapa la decoración. Entonces creo que hay un balance muy 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 bueno en estos acrílicos. Los masters, que son los que han desarrollado esta marca y sobre todo la están promoviendo, creo que lo pensaron bastante bien. Y sí, sí me agradó la marca. Aquí ya coloqué todos mis acrílicos. Miren qué bonitos. El último es un rosita como bugambilia. Está muy muy padre. Que es el First Kiss, que también está muy padre. Aquí ya nada más estoy haciendo un pequeño retoque en este acrílico sólido, porque siento que me hizo falta un poquito de producto, porque había unas zonas con un ligero manchón transparente, igual de este lado en este acrílico. Pero en general están muy muy lindos los acrílicos. La marca me gustó. Ya ustedes tendrán su opinión. Espero que les guste. Entonces, como les comentaba, también estoy trabajando en unos videitos de teoría. Espero que les gusten. Y de todas formas, cualquier sugerencia es bienvenida. Me lo dejan aquí abajito en los comentarios y yo con gusto los leo y los estaré procesando poco a poco. Sin más que agregar, me despido de ustedes, mis guapísimas y guapísimos. No sin antes decirles que Diosito me bendiga muchísimo. Nos vemos hasta un próximo videito. Bye, bye. Besitos y bendiciones.